Y cómo se las comen las mariposas. Ya estamos, mi gente, en un videito más. Bienvenido a cada uno de ustedes que ya nos comenzaron a mirar ahí, pues. Gracias ahí por estarnos acompañando en este video que estamos haciendo el día de ahora. Esperando pues que se encuentren bien. Vieras que estoy nerviosa. Nerviosa, nerviosa, nerviosa. Espero que estén bien, ¿verdad? Ahí en su casita o en su trabajito, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar ahí pendiente de nuestro video. Como siempre, les digo y le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Luego ahí a todos esos amigos que están ahí pendientes de nuestros videos. Y como siempre, pues recordarles ahí que dejen su like, mi gente. Por favor, dejen su like porque eso nos ayuda a que YouTube promocione más los videos. Cuando los videos pasan de 100 likes, como que lo tira quizás más, me imagino yo, ¿verdad? Porque hay videos que tienen poquitos likes, poquitas vistas. Y hay videos que cuando llegan más de 100 likes, llega casi a sus 1000 vistas. Como les digo yo, siempre le digo a René que nosotros los conformamos con ganar lo suficiente para la comidita, ¿verdad? No pedimos riquezas ni nada, simplemente lo necesario para poder irla pasando. Tampoco digo yo, ay, yo quisiera que los videos llegaran a 20.000, a 50.000, no. Con solo 1000 que llegue, pues nosotros nos alegramos ahí, que porque muchas personas me preguntan cuánto gana cada video. Entonces, y yo les digo que a veces depende de las vistas y a veces depende también del tipo de público que lo mire. Y a veces también dependen de una cuestión que se llama RPM, creo que se llama. Cuando se está bueno, el video gana sus $5. Cuando eso está malo, el video gana sus $2. Como quien dice, no todos los días se gana lo mismo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si el video llegó a 1000 vistas hoy, digamos, gana $5, digámoslo así. Y el día de mañana llega a las mismas 1000 vistas, no quiere decir que va a ganar lo mismo. Siempre varía, va variando ahí, porque yo he visto algunos que, fíjense cómo son las cosas, algunos que tienen menos vistas ganan más que los que tienen más vistas. Eso es bien, bien complicado, pero como les digo, pues, lo suficiente que Diosito nos regale, lo suficiente para poder pasar el día a día, ¿verdad? Nosotros no pedimos riquezas ni lujos, sino que lo suficiente. Y el día de ahora, pues, como pueden ver, estoy yo solita, porque estoy yo solita. Aquí está el negro, como lo pueden ver. Negro, ¿vené? Él es el rey. ¿Negro? 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 Así va a ser el caso del negro. ¿Negro? ¿Negro, vené? ¿Negro? Dígale, ¿negro? ¿Dónde está mi cuchito? ¿Va? Él le gusta. Eso le encanta, pues estaba de latir. Si pueden ver, cada vez que lo ponemos a grabar ahí adentro, él ahí está latiendo, porque ahí quiere estar con uno. Entonces, ahí adentro estaba René. Yo creo que sí. Vieron una película, creo que está. Le vamos a pegar un cuchito. ¡René! ¡Uy, René! ¡Venga, porfis! No puede así chiflar que bien. Sigan viendo, mi gente, sigan viendo. Miren, el día de ahora tenemos por aquí algo muy, muy humilde, muy sencillo, pero venga. Con mucho cariño. Mi. Así que gracias. Venga. Ahí va el negro para arriba. ¿Dónde está el chichito? No, pues. Buenas tardes. Buenas. Muy ñeñe. Tenemos pasteles, empanadas, buñuelos. Las empanadas. Qué ricas, estaban riquísimas. Cana. Pues sí, porque ya estaba siendo viejita ya. Igual mi papi por ahí en una cana. Pero ¡ahí la anda! Porque es muy grande. Mira, ma. Mira, pa, mami, ahí anda la cana.
Ay, se le asoma. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de ahora? Mal. Pues que la verdad que pues estoy bien y pues muy contento porque tenemos la presencia de muchos amigos suscriptores y en nuestros videos y estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes. Exactamente. ¿Qué estaba haciendo? Viendo una película. El dominguito alegre, tenemos un dominguito alegre. ¿Y cómo ha pasado este día? Pues comencé con mucha aventura, comenzamos con mucha aventura este día porque estuvimos arreando unas vacas. ¿Cómo se considera usted? Guapo y elegante. ¿Cómo se considera? ¿Bonito? ¿Feo? ¿Feo? ¿Regular? ¿O más o menos? Yo digo que es bonito. Bonito. A ver qué dijo. Tiene ver. Que hacer la respuesta porque si yo digo fea, pues ya. Tal vez para alguna persona puede ser fea, pero para los otros es bonito. Pues, sí, para mi papi, bonita. Para la gente, sí. Y para otras personas y para mí también, René. No solo para la gente, es como que yo bonita, pero para algunas personas y para otras no. No, fíjese que pues en ese aspecto yo me considero una persona bella. Galán. Soy único. Yo, ¿usted galán? Como mí, no hay dos. Bien, el del guay. Bien, el de guay. ¿Cuántos minutos lleva ahí, María? Siete. Siete minutos. No, son zancudos, mi amor. Chijina. No, bien, no, dijo un zancudo. No, dejó de unos voladitos. Chinches. ¿Ah? Chinches. No, son de unos voladitos que a veces más llama. Ma. Va, lo llamé para darle este bonito detalle. Niñaye. Parte de nada más ni nada menos que de mí y la Génesis. ¿Va, Génesis? Ajá. ¿Ahorramos cuánto, Génesis? $5 cada uno. ¿Y aquí ese regalo? Es de las dos. $5 entre las dos. Para que sean $10. Pues, que le guste. Yo sé que lo va a disfrutar toditos los días. Toditas las mañanas y toditas las tardes. ¿Qué es? Casi una adivinanza. Ajá. ¿Qué es? Ahí está. Mariela, la mañana, gracias. La tarde, la noche también. Y a Génesis también. Muchas gracias hoy. Vaya rolando de nosotros. No, muchas gracias, Mariela. Y créame que sin importar el precio, pues las cosas para mí tienen un gran detalle. Aparte del lo que pudo haber costado, pues créanme que eso $20 costó. Pero el detalle de sorprenderme con este regalo, yo lo aprecio mucho de usted y de Gemma. Bueno, vaya. ¿Qué a, la, a la una, a las dos y a las tres público. Ya ustedes saben. Que lo abra. Que lo abra. No, espere. Que dejen la tacita o lo que estén comiendo ahorita, porque ahorita vamos a gritarle todos que lo abran. Pero todo, grito, grande grito. Para que se oiga así como que. Vaya, a la una. A las dos y a las tres. Que lo abra. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Me vamos a hacer la masa 4. ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Cositas que pasan en producción. No. ¿Ah? Wow. Es una taza. Es una tacita. Ya le había dado una adivinanza a mi mami. Ya casi lo había descifrado. Era café, pensé que me iba a dar. La voy a sacar de aquí entonces. Sáquela, pues. No me vaya a gustar. Ahí vi, me fijé, ahí, ¿qué trae? Nada, aléjese. Natasha.
Natasha, ay, René, que yo no tengo la paciencia suya. Tal vez le cae. Pologón va a caer. Que lo abra, que lo abra. La mami que ya cae. Yo soy yo. ¡Ay! ¡Ay! Para un bebecito. Ahí tenemos uno. Yo quiero tener un hermanito. Yo también, mi amor, pero mi mamá ya no puede. Yo le dije. ¡Ay! ¡Qué bonita! Pita Tacha. Ya vamos a ir despidiendo ya este video. Bueno, así que gracias ahí a todos los que nos vieron. Sí, gracias, créanme que esta taza me ha encantado mucho y el detalle de que trae su yo voy a comer confle con ese volado. Está bonito, gracias, mi amor. Bueno, ya sabes. Muchas gracias y gracias a usted también por por ahorrar y por darme este detalle. Créanme que para mí es algo muy valioso. Les agradezco mucho. Y lo vemos al próximo. Bendiciones para todos.